Así que tú eres Filipita. Así es, ¿a qué has venido, Rambumbu? Vine a funarte por órdenes que no debo explicarte. Ok, tendré que obligarte a confesar todo. De una vez dime, ¿qué carajo te mandó a funarme? ¿Eres del dragón negro? ¿Trabajas para el dios de la insuculencia? Habla ahora, si no te voy a tener que funarte con mis afilados abanicos, pinche Rambumbu. Yo me niego a responderte para quién trabajo, no es asunto tuyo, y para que te calles toma esto. Llegó el lechero. Ah, ¿no quieres responder? Bueno, tú lo pediste, más putizas menos charlas, te golpearé hasta que suelte la sopa. Ah, como eres bien necia, Filipita. Como que hace mucho calorcito, ¿no? Bueno, no perdamos más el tiempo, que hasta mi hijo Loquita se aburrió de editar este video y su adelantamiento de pelea, que también me estoy hartando de pelear contigo. Acabemos esto de una vez. Oye, Rambumbu, ¿has jugado a la licuadora? Consiste en sacarte las tripas. Luego yo soy la licuadora y con tus tripas hacemos un batido de chorizo. Se supone... ¡Ahí está! ¡Una barra de vida! Entonces, si me tiran muchos objetos, como desquiciados... ¡Ah! ¡Se va a caer la barra de vida! ¡Ah! ¡Pérense! ¡Ah! ¿Por qué no se consiguen libros sobre guachicoleros? Porque están todos quemados. Luna de Plutón. Volumen 2, mira, ¿entiendes? 2 en lugar de 2. Dios. ¿Qué es una caja que va al gimnasio? Una caja fuerte. Una caja fuerte. ¿Qué chiste de mierda? El volcán está tan topeado que primero echas esto y luego la... Ya cállate, soqueta. Hora de ver una película. Joder, qué emoción. Joder, esto sí es una mierda. Joder, el cine ha muerto. Las personas solo quieren ver pendejos peleando en pantalla verde. Pero quizá haya esperanza en la televisión. Hora de ver una serie. Como me gusta el olor del sexo. Siento interrumpir tus bajas o tus pañabrincas, como me gusta llamarlas. Yo estaba ahí. Fui testigo de todas ellas. De cada galada. Pero tú no te manoseas de conmigo, porque el gato con bolas se viene en la cara de la muerte. Pero ahora no te veo, excitador. Tú no eres porno normal. Tú eres porno puro. Y no hablo de hentai, ni de tomboys, ni de porno 3D, ni de fanboys, ni de ninguna otra forma excitante. Soy el porno furry, sin censura. Thank you.